Muy buenas tardes. La Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, les da la más cordial bienvenida a la conferencia Procesamiento Automatizado de Videos de Clases y sus Aplicaciones, de la mano de nuestro invitado especial, el doctor Kenny Dávila. En el marco de la celebración de la Semana Internacional de la Ingeniería, la Facultad de Ingeniería de UNITEC se complace en presentarles a un conjunto de conferencias y actividades enriquecedoras con invitados referentes a nivel nacional e internacional para poder generar y promover en nuestros ingenieros e ingenieras iniciativas que tengan un impacto positivo en nuestra comunidad. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades académicas y administrativas que nos acompañan el día de hoy. También damos la bienvenida a nuestros decanos, directores, jefes y coordinadores académicos de la Facultad de Ingeniería, así como a nuestros alumnos, docentes, medios de comunicación, invitados, participantes y público en general. A continuación, cedemos la palabra al ingeniero Javier Salgado, decano de la Facultad de Ingeniería, con unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes, bienvenidos a una conferencia más en nuestro tercer día de la Semana Internacional de Ingeniería. Es para nosotros, pues, muy grato siempre ofrecer un programa de conferencias que abarquen las diferentes ramas de la ingeniería y sus últimas innovaciones y aplicaciones que puedan tener. Al final del día, y es una de las principales competencias que tratamos de desarrollar en nuestros estudiantes es que puedan implementar y aplicar todos los conocimientos que adquieren durante su formación para resolver problemas del día a día que nos faciliten las cosas. Por eso, pues, el modelo de competencias que estamos adoptando, que es el de CDIO, que puedan concebir, diseñar, implementar y operar. El día de hoy, pues, tenemos una conferencia que viene muy de la mano con lo que hemos estado viviendo durante los últimos meses en el mundo entero, en el sector de educación, producto de la pandemia. Tuvimos que dejar los salones de clase presenciales para trasladarnos a aulas virtuales en línea y que, producto de eso, pues podemos tener una serie de grabaciones de videos de aula, de las clases que se están dando en esas aulas virtuales, que viene a potenciar un poco más el hecho de que, porque también podemos tener grabaciones de aulas presenciales en el que el docente está en el aula y está desarrollando su clase y está siendo grabada, o sea que tanto porque estén en línea o porque estén grabadas, pero el hecho de tener todas estas grabaciones implica que tenemos ahí una oportunidad de explotar esta información que tenemos disponible. Y es por eso, pues, que hoy tenemos como invitado al doctor Kenny Dávila, que nos va a platicar un poco sobre cómo podemos procesar estos videos de clases y sacarles un buen provecho para que sea de buena utilidad para docentes, estudiantes y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles, porque esto no solo tiene aplicación en el nivel de educación superior, sino que lo podemos extrapolar a todos los niveles de educación. Así que espero que esta conferencia que tenemos preparado el día de hoy para ustedes sea de mucho provecho y que sigamos, pues, disfrutando de este programa de la Semana Internacional de Ingeniería. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Javier Salgado, decano de la Facultad de Ingeniería, por sus palabras. Iniciamos esta tarde con la conferencia Procesamiento Automatizado de Videos de Clases y sus Aplicaciones, de la mano de nuestro invitado especial, el doctor Kenny Dávila. Al finalizar, tendremos una ronda de preguntas y respuestas, por lo que le invitamos a hacer las mismas durante y al finalizar la conferencia en los comentarios de esta transmisión. El doctor Kenny Dávila nació en San Pedro Sula, Honduras. En 2009, perdón, se graduó con honores magna cum laude de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, Campus Tegucigalpa. En 2011, recibió la beca Fulbright para realizar sus estudios de maestría en el Instituto Tecnológico de Rochester, en la ciudad de Rochester, New York, en Estados Unidos de América. En 2013, completó su maestría en Ciencias de la Computación
y en 2017 completó sus estudios de doctorado en Ciencias de la Computación e Información en la misma universidad. En el 2017 inició su postdoctorado en el CUBS de la Universidad de Buffalo en la ciudad de Buffalo, Nueva York, en Estados Unidos. Sus intereses de investigación actuales incluyen minería de gráficos estadísticos, reconocimiento de manuscritos, indizado y búsqueda de información matemática y procesamiento automático de video de clases. Tiene más de 15 publicaciones académicas, de las cuales 3 han sido premios. Su pasatiempo preferido como estudiante de Unitec fue el desarrollo de juegos de video. Doctor Kenny Dávila, reciba de la Universidad Tecnológica Centroamericana, Unitec, así como de todos y cada uno de nuestros participantes, una afectuosa bienvenida. A continuación, presentamos la conferencia Procesamiento Automatizado de Videos de Clases y sus Aplicaciones. Doctor Kenny Dávila, iniciamos. Buenas noches. Bueno, gracias a todos por atender esta conferencia. Como ya se ha mencionado anteriormente, el día de hoy les voy a estar hablando acerca del procesamiento automatizado de los videos de las clases y sus diferentes aplicaciones. Para poder hablar de qué es el procesamiento automatizado de los videos de las clases, primero necesitamos definir qué es el procesamiento automatizado de video en general. Se dice que es utilizar algoritmos para analizar la imagen o el video o el audio de un video. Es un proceso. Entonces, como todo proceso, tiene una entrada, que en este caso es el video de una clase, y conlleva una serie de pasos que producen una serie de salidas que va a depender de la aplicación. En esta conferencia nos vamos a enfocar en el análisis basado en las imágenes. Ahora, ¿qué es un video? Un video se podría decir que es una secuencia de imágenes con sus respectivos canales de audio. Como muchos de ustedes sabrán, necesitamos de por lo menos 3 imágenes por segundo para poder confundir al cerebro y crear un efecto de imagen continua. Así que cuando estamos hablando del procesamiento de la imagen de un video, nos estamos refiriendo a procesar una secuencia de imágenes. Esto depende mucho de la aplicación objetivo, porque un video, digamos, generalmente tiene, por ejemplo, 30 imágenes por segundo. Si ustedes tienen 10 segundos de video, son 300 imágenes. Si ustedes tienen un minuto de video, son muchas más. Y si tienen una hora, ustedes pueden hacer la matemática y se van a dar cuenta que estamos hablando de muchas, muchas imágenes. Entonces, por lo general, se utilizan métodos de muestreo donde quizás seleccionamos tal vez una imagen del video por cada segundo, dependiendo de cuál es el objetivo. Ahora, ¿por qué querríamos procesar los videos de manera automatizada? Bueno, el problema es que la cantidad de videos que se crea sigue en aumento. Y los motores de búsqueda tradicionales generalmente dependen mucho de información provista por los usuarios que suben los videos para poder indexarlos. Ahora, esta información por lo general está incompleta. Tratar de contratar personas que completen esta información es muy costoso y está sujeto a errores humanos que son no muy fáciles de encontrar y de corregir. Ahora, cuando nosotros usamos métodos automáticos, tenemos la ventaja que se pueden utilizar a gran escala. Podemos sacar provecho de los avances en la inteligencia artificial y utilizarla para procesar estos videos. Y como estos algoritmos siguen en desarrollo, si comete errores, se pueden mejorar y podemos volver a ejecutarlos sobre la colección completa a escala nuevamente a un costo relativamente más bajo. Ahora, ¿por qué nos interesan los videos de las clases? Bueno, porque el Internet está lleno de videos educativos en diferentes formatos. Esto incluye, por ejemplo, grabaciones de clases completas, tutoriales, documentales, entre otros casos. Estos videos se han convertido en la actualidad en un recurso muy importante, tanto para los estudiantes como para los docentes. En particular, la pandemia ha hecho que los videos, que ya de por sí eran importantes, se vuelvan incluso más importantes porque mucha gente no puede atender clase presencial. Por esa misma razón, muchas de estas clases que hubiesen sido dadas de manera presencial ahora están siendo pregrabadas y subidas a Internet, así que tenemos incluso más videos de los que teníamos antes. Así que estamos hablando de una gran cantidad de material que tiene un acceso muy limitado. Los motores de búsqueda tradicionales como Google o otros
que existen, no necesariamente los manejamos bien, que se diga. Y generalmente estos motores ignoran el contenido manuscrito que aparece en la pizarra. Para darles una idea del tipo de aplicaciones que queremos resolver con este tipo de investigación, imagínense por un momento que ustedes están viendo el video de una clase. El profesor escribe en la pizarra AX igual a B. Acuérdense que AX es igual a B, pero pasa un problema, no se acuerdan. ¿No sería genial poder pausar el video, apretar un botón que les permite a ustedes seleccionar un cuadro y luego presionan otro botón para hacer la búsqueda y el sistema retorna una lista de videos y partes de videos donde esa misma fórmula ya había sido escrita a mano en la pizarra? Y así entonces ustedes se recuerdan que esta fórmula en particular se refiere a sistemas de ecuaciones lineales, solo por darles un ejemplo. Este es el tipo de aplicaciones que estamos tratando de trabajar aquí. Ahora, una nota aclaratoria es que todo el trabajo del que les voy a hablar a continuación es parte de mi investigación y son papers que hemos estado publicando en los años recientes. Entonces, en esta charla les voy a hablar de cuatro aplicaciones en general de aplicación del procesamiento automático de video. La primera es la generación automática de resúmenes de videos de clases. La segunda es accesibilidad. La tercera es navegación avanzada. Y la última es búsquedas avanzadas. Así que vamos a comenzar con la generación automática de resúmenes de video. ¿A qué nos referimos con esto? Como el nombre sugiere, estamos tratando de crear un resumen de un video. En este caso, tomamos una clase que dura 45 a 60 minutos y vamos a tratar de resumirla en una pequeña serie de imágenes, tal vez máximo unas 15 a 20 imágenes o cuadros clave, también conocidos como keyframes. Ahora, en nuestra investigación nosotros hemos estado trabajando con un caso simple donde primero que nada estamos asumiendo que los videos se graban con una cámara fija dentro del aula. Los videos se han grabado en diferentes aulas y utilizan pizarra blanca. Los videos están grabados en calidad Full HD o 1080p y todos estos videos en la colección pertenecen a una sola clase de un solo profesor. Entonces, en resumen, generar un video de la clase es el proceso de tomar el video de la clase, aplicar un algoritmo, un proceso automático del video que va a generar un resumen que está basado en una pequeña lista de cuadros clave. El primer método del que les quiero hablar hoy es un método que desarrollamos, publicamos hace 3 años y está basado en técnicas tradicionales de procesamiento de imágenes o lo que se conoce en inglés como image processing. Aquí el objetivo es que sí se usa un poco de machine learning, un poquito de inteligencia artificial, pero no tanto como en los métodos que voy a describir más adelante. Se basa más que todo en métodos donde el usuario o la persona que está creando el método tiene que establecer los parámetros en lugar de aprenderlos de manera automática como se hace en otros métodos de machine learning. Este método funciona así. Empezamos con las imágenes extraídas del video que se pueden ver así. Como ustedes pueden ver, está el profesor, está un contenido escrito en la pizarra y lo que queremos hacer es extraer ese contenido escrito en la pizarra. Así que vamos a aplicar una serie de pasos para lograrlo. Para eso, el primer paso es la binarización de la imagen, que es básicamente convertir esto en una imagen en blanco y negro. Para eso utilizamos una combinación de machine learning con algoritmos tradicionales que nos producen este tipo de resultado. Como ustedes pueden ver, todo el contenido manuscrito ahora aparece en píxeles blancos. El único problema es que también tenemos algunos elementos en el fondo y tenemos al profesor. Tenemos que eliminarlos. Para eso también vamos a aplicar una serie de filtros que nos van a ayudar a eliminar este contenido. Lo primero que hacemos es un análisis temporal para tratar de determinar a dónde se encuentra la pizarra en la imagen. Utilizando algunas técnicas tradicionales, determinamos que la pizarra se encuentra en alguna determinada región y podemos eliminar todo lo que se encuentra fuera de esta región. Ahora, el problema es que después de aplicar esto, todavía tenemos al profesor en la imagen. Así que necesitamos eliminar al profesor de la imagen. Para esto, utilizamos de nuevo un análisis temporal para construir un índice espacial temporal del contenido. Esto se asume
que el profesor se mueve bastante. Entonces, como lo pueden ver en este video corto, cuando aparece el profesor, se mueve rápido. Estamos tomando una imagen por cada segundo. Entonces, aparece y desaparece, cambia su posición rápidamente comparado con el escrito en la pizarra. Así que si detectamos que hay unos píxeles blancos en la imagen que son inestables, los podemos eliminar. Al mismo tiempo, asumiendo que el contenido estable es manuscrito, podemos detectarlo automáticamente cuando no está visible. Digamos, hay un momento que la cabeza del profesor está tapando la fórmula. Lo que hacemos es, como sabemos que la fórmula aparece antes y después de que el profesor se mueve de ese cuadro, podemos recuperarla y reconstruir la imagen original sin el profesor en la imagen. Entonces, una vez que tenemos esto, tenemos una versión en blanco y negro del video que se enfoca básicamente en el contenido de la pizarra. Lo siguiente va a ser partir el video en segmentos temporales. Para esto vamos a utilizar un método que llamamos la minimización de conflictos. Ahora, ¿qué es un conflicto? Imagínense que el profesor viene y en algún tiempo uno, digamos algún tiempo determinado, escribe algo en la pizarra. Luego, más adelante en el video, el profesor viene y simplemente termina de explicarlo y lo borra en un tiempo 2. Pasa algo de tiempo, sigue escribiendo otras cosas y adelante en el tiempo 3 decide que necesita reusar este espacio de la pizarra nuevamente. Entonces viene y empieza a escribir algo en esa región de la pizarra, que más adelante va a borrar cuando llega al tiempo 4. Entonces el problema es que la primera región del lado izquierdo y la segunda región del lado derecho existieron en la misma parte de la pizarra. Por lo tanto, decimos que están en conflicto. La única manera de resolver el conflicto es partir el video para que estas dos regiones queden en dos partes diferentes del video. Entonces, lo bueno es que si partimos el video entre cualquier punto, entre el tiempo 2, cuando se borró esta región de contenido, y antes de que se escriba la segunda región de contenido en tiempo 3, entonces el conflicto se elimina. Lo que vamos a hacer es un algoritmo de optimización que trata de determinar cuáles son los mejores puntos para partir el video para minimizar la mayor cantidad de conflictos. Lo que hacemos entonces es un conteo por cada uno de los cuadros de nuestra muestra de cuántos conflictos se pueden resolver si cortamos el video en cada uno de estos segmentos. Y vamos a ver que hay un punto más alto de esta función que en este ejemplo en particular pasa cerca del cuadro 300. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar un algoritmo voraz o de divide y conquista que primero va a partir este video en dos segmentos a partir de este punto y luego de manera recursiva vuelve a aplicar el mismo conteo y vuelve a determinar cuántos conflictos se resuelven en cada una de las partes del video y vuelve a partirlo de manera recursiva hasta que ya no quedan conflictos en este segmento del video o los segmentos que se generarían son demasiado cortos. Entonces, el resultado es algo que se ve como esto. El video se ha partido, en este caso, en 8 piezas. Ahora, en esta función que les estoy mostrando aquí, en el eje horizontal podemos ver el tiempo del video y en el eje vertical es la estimación de los píxeles de contenido en la pizarra. Como ustedes pueden ver, tiene un patrón un poco peculiar. Por ejemplo, si tomamos este segmento, ustedes se van a fijar que el contenido crece y se ven algunas plateas. Estas plateas en la función generalmente representan el punto donde el profesor se detiene a explicar algo. De repente, al final de explicar algo, borra un poquito y continúa escribiendo. Y así sucesivamente hasta que llega un punto donde después de explicar algo, decide empezar a borrar tal vez el 100% del contenido de la pizarra o la mayor parte. Y luego vuelve y empieza a escribir contenido nuevo y así sucesivamente hasta el final de la clase. Noten que los puntos donde la minimización de conflictos partió el video de alguna manera coinciden con estos eventos de borrado, a pesar de que nosotros no optimizamos directamente en función de los eventos de borrado. Entonces, una vez que obtenemos estos segmentos, en este caso tenemos 8 segmentos, el objetivo es generar un cuadro clave para representar cada uno de estos segmentos. Seleccionamos una imagen y obtenemos algo que se ve como esto, el resumen del video completo en
solamente 8 imágenes binarias que contienen el 100%, bueno, cerca del 100% del contenido manuscrito en la pizarra. Esto es básicamente el primer método, el método más temprano que probamos. Más adelante, entonces, modernizamos un poco la línea del procesamiento del video aplicando un poco más de inteligencia artificial. En este caso, utilizando métodos de detección del texto manuscrito directamente. En lugar de usar estos algoritmos de procesamiento de imágenes, empezamos a utilizar datos de entrenamiento. Ahora, para darles una idea de cómo hacemos la detección del texto manuscrito, nosotros usamos redes neurales convolucionales o conocidas como COMNETs para detectar dónde está el contenido manuscrito en la pizarra. El problema de estos métodos es que si los tratamos de usar tal y como vienen, son genéricos. Se entrenan generalmente para detectar texto en escenas y esto no es exactamente igual a cómo se ve el texto en los videos de las clases, ya que estos videos también tienen fórmulas y otros diagramas. Por lo tanto, necesitamos realizar algunas adaptaciones al dominio de los videos de las clases. En este caso, también fue necesario crear nuestros propios datos de entrenamiento. Entonces, para darles una idea, uno de los algoritmos de detección de texto que utilizamos se llama EAST. Este método, como ustedes pueden ver, es capaz de detectar texto en diferentes situaciones, texto generalmente escrito a máquina. El texto manuscrito, sin embargo, es bastante más irregular. Por lo tanto, es más difícil de detectar y de entrada, sin algún refinamiento, el método se pierde mucho de este texto. Así que lo que hicimos fue crear nuestros propios datos de entrenamiento usando un pequeño conjunto de los videos, apartándolos para entrenamiento, marcamos las regiones del texto que nos interesaba, las fórmulas y otras cosas escritas a mano. Y con eso reentrenamos el sistema para utilizarlo en los videos de las clases. Entonces, el método al final se ve algo así. Empezamos, igual que en el método anterior, con una imagen del video donde vamos a correr el método de detección de texto. Y como ustedes pueden ver aquí, hay algo de ruido. No funcionó muy bien, se perdieron algunas cosas, especialmente en el área donde está el profesor, no se pudo detectar bien el contenido. Entonces, utilizando un análisis temporal grueso, nosotros verificamos lo que estaba escrito antes y después y tratamos de agrupar estas regiones, estas detecciones y obtenemos una versión que captura la mayor parte del contenido. Luego, combinado con la binarización y tratando de extraer el contenido, solamente el contenido que se encuentra dentro de estas cajas, obtenemos algo que se ve así. Es bastante limpio, pero el problema es que se ha perdido mucho el contenido. Así que el siguiente paso va a ser un análisis temporal fino en el espacio binario, parecido a lo que hicimos anteriormente para eliminar al profesor de la imagen. Y con eso podemos recuperar el contenido que se detectó tal vez en otras imágenes, pero que no se había perdido en esta. Y así obtenemos una imagen binaria que se ve como esta. Luego, cuando ya tenemos todas esas imágenes binarias, lo que sigue sería la segmentación temporal del video y la generación de cuadros clave que sigue la misma línea del método que les expliqué anteriormente, basado en minimización de conflictos y luego la extracción de los cuadros clave por cada uno de estos segmentos de tiempo. Ahora, también probamos una pequeña variación de este método donde el objetivo es siempre tomamos un video y tratamos de generar un resumen, solamente que en vez de usar cuadros clave, nos enfocamos en regiones clave o contenido, digamos, a un nivel un poco más pequeño, más micro. Entonces, la línea de procesamiento es relativamente más sencilla y se ve algo así. Primero utilizamos la detección del texto manuscrito y luego utilizamos otros métodos de inteligencia artificial que nos permiten extraer descriptores que usamos para determinar si dos imágenes son lo mismo o representan el mismo contenido. ¿Por qué? Porque, digamos, a pesar de que se ven bastante similares para el ojo humano, se ven idénticas, para la computadora no es así. Necesitamos decirle que es lo mismo a pesar de los cambios de iluminación, que es lo mismo a pesar de que tal vez el profesor está tapando una parte de la imagen. Todo eso es importante. Entonces, una vez que usamos estos algoritmos y logramos agruparlo, podemos generar un resumen basado en regiones clave. Este fue un trabajo que presentamos el año pasado en el workshop internacional en análisis y reconocimiento de documentos basados en cámara y obtuvimos el premio al mejor paper.
el Best Paper Award. Luego, la última versión que desarrollamos de este sistema para generación de resúmenes de videos de las clases está basado en un enfoque totalmente diferente. En este caso, las acciones humanas. Entonces, si ustedes recuerdan, los métodos anteriores se enfocaron principalmente en, digamos, el análisis del texto que estaba manuscrito. Ahora vamos a tratar de ver lo que habíamos ignorado anteriormente, el profesor, y ver qué está haciendo el profesor para poder generar el resumen en función del profesor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer la estimación de la pose humana. Para esto utilizamos un método de inteligencia artificial para detección de poses llamado OpenPose, que básicamente nos regresa a algo que parece, bueno, que es un grafo, donde los nodos del grafo serían las articulaciones del profesor y, digamos, los ejes del grafo son los huesos. Como podrán ver a continuación, ¿por qué analizamos la pose? Bueno, porque sabemos que el profesor adopta diferentes poses dependiendo de la acción. Si el profesor está escribiendo versus si el profesor está borrando alguna pizarra. Los cambios en la pose, digamos, del evento de borrado son mucho más rápidos. Y si podemos capturar ese movimiento a través de la pose, entonces podemos distinguir entre estas y otras acciones. Así que, para eso lo que hacemos es seleccionar algunas articulaciones clave alrededor de la cabeza, los hombros y el brazo del profesor y entonces extraemos descriptores de movimiento. Estos descriptores se ven algo así. Primero, digamos, tenemos análisis del desplazamiento de articulaciones en concreto, por ejemplo, qué tanto se mueve la mano entre cuadros continuos. O, por ejemplo, la variación de la distancia entre pares de articulaciones. En un evento borrado, la distancia entre el hombro y la mano cambia mucho, comparado, digamos, con la varianza del mismo cambio durante, de la misma distancia durante un evento de escritura. Con estos descriptores, entonces, estamos listos para la clasificación de las acciones. Aquí, primero que nada, igual que con el texto, tuvimos que hacer nuestros propios datos de entrenamiento. Agarramos un conjunto pequeño de videos y anotamos el inicio y el final de las acciones del profesor. Entonces, para entrenamiento, sacamos una serie de secuencias superpuestas de lo que nosotros llamamos los segmentos de acción. ¿Qué es un segmento de acción? Es como un pequeño corte del video que dura, en este caso, 15 cuadros. O lo que sería el equivalente a medio segundo de video. Durante ese medio segundo, nosotros vamos a asumir que el profesor está realizando solamente una acción. Entonces, para, digamos, darle una etiqueta a los segmentos de acción que sacamos, le damos la etiqueta del mayoritaria de los cuadros que cubre, según el video original. Entonces, con estos segmentos de acción y sus respectivos descriptores de movimiento, entrenamos un sistema basado en bosques aleatorios o random forest que puede predecir la acción de un segmento de acción nuevo, digamos. Entonces, al momento de probar este sistema en videos nuevos, lo que vamos a hacer es que extraemos una sola secuencia de 15 cuadros, cada uno de cada medio segundo, tratamos de clasificar las acciones del profesor. Y con eso, entonces, estamos listos para la siguiente parte, que sería la segmentación temporal. Anteriormente, en los métodos anteriores, utilizamos la minimización de conflictos. Aquí, en este caso, como no tenemos una, digamos, una vista directa del contenido manuscrito en la pizarra, entonces usamos las acciones, la predicción de las acciones del profesor, igual que lo hicimos para los pasos anteriores. La idea es tratar de detectar los eventos mayores de borrado. Desde el momento en el que se empieza a escribir hasta el momento en que se borra el contenido en la pizarra. Y esto está sujeto a errores, pues pueden haber eventos, errores cometidos por el clasificador, así que necesitamos darle una especie de refinamiento. Para que tengan una idea de lo que estamos hablando, entonces, tenemos aquí las diferentes detecciones. Como ustedes pueden ver en este pedazo de video ilustrado aquí por los cuadros, los segmentos rojos representan
parte donde el segmento de acción se clasificó como borrado, los verdes representan escritura y blanco es cualquier otra cosa. Lo que vamos a tratar de hacer es cerrar estas brechas que existen entre eventos de borrado mayor, y si la brecha es muy grande, no los unimos, como en estos casos, digamos, en medio. Así que después de llenar las brechas, el evento de este lado se convierte en un solo evento mayor de borrado y aquí también es un evento mayor de borrado. Luego, entonces, lo siguiente sería eliminar los eventos que son demasiado cortos para afectar nuestros resultados. Y con eso, pues, nos queda algo que se ve así. Lo siguiente sería, entonces, partir el video. Para eso, nuevamente, vamos a usar un algoritmo voraz, un algoritmo greedy, que básicamente que va a hacer es partir el video, igual que con la minimización de conflictos, lo va a tratar de básicamente tomar primero el evento de borrado más largo que se logra identificar en el video, parte el video en dos a partir de ese evento de borrado y luego toma, digamos, cada uno de estos segmentos y se aplica recursivamente. Si hay eventos de borrado, lo vuelve a partir. Si no hay eventos de borrado, entonces se detiene o se detiene si el evento de borrado generaría una partición del video que es demasiado pequeña. Entonces, ahí se detiene. Ups. Con esto, entonces, ya básicamente tenemos los segmentos del video. Lo siguiente sería, como no hemos visto el contenido de manera directa, necesitamos estimar dónde puede estar el contenido manuscrito. Para eso vamos a hacer una estimación de la máscara de la pizarra. Esto funciona así. Utilizamos la información de la pose del profesor para estimar dónde estaba la mano y combinamos esa información espacial con las acciones temporales, saber en qué momento el profesor estaba escribiendo o borrando algo. Y en base a eso, entonces, creamos una máscara de la pizarra, que es algo como lo que se mira en el lado derecho. Ustedes pueden ver que en blanco aparece, digamos, lo que se estima que es la región de la pizarra. No es un estimado perfecto, pero se aproxima bastante. Entonces, con eso, nosotros podemos eliminar ruido cuando minimicemos la imagen, ruido generado, por ejemplo, por los ejes y otras cosas que se encuentran afuera de la región de la pizarra. Lo último sería entonces, bueno, penúltimo, sería la selección de los cuadros clave. Aquí, nuevamente, como no hemos visto el contenido de manera directa, vamos a hacerlo de manera indirecta mediante las acciones del profesor y basado en la posición del profesor. Hay dos casos que tenemos que considerar, los simples y los difíciles. ¿Cuáles son los casos simples? Como tenemos la secuencia de las acciones, digamos, y el video está partido ya en segmentos, digamos, para este segmento sabemos todos los intervalos donde se estuvo escribiendo algo en la pizarra. Tratamos de localizar el último segmento donde se escribe algo en la pizarra y antes del final donde se empieza a borrar el contenido y tratamos de detectar si existe alguna parte del video donde el profesor está totalmente fuera de la imagen. Si encontramos un cuadro que se ve así, donde el profesor está fuera de la imagen, después del último evento de escritura y antes del borrado, entonces ya estamos listos, porque esta imagen debería tener el 100% del texto manuscrito en la pizarra. Así que extraemos como la representación del segmento completo. Ahora, el problema es que no todo en la vida es tan simple. La mayor parte del tiempo nos vamos a encontrar los casos difíciles donde no existe un solo cuadro que pueda representar el 100% de todo. Para eso, entonces, vamos a utilizar de nuevo un algoritmo greedy que nos va a ayudar a encontrar cuáles son, digamos, un grupo idealmente pequeño de imágenes que puede representar el 100% del contenido escrito en la pizarra. Usamos de nuevo la información temporal y la posición del profesor para estimar la cobertura del contenido escrito en la pizarra de cada imagen del video. En base a esa cobertura, nosotros seleccionamos de manera greedy el cuadro que nos dé la mayor cobertura. En este caso, sería el cuadro que aparece a la derecha. Como ustedes pueden ver, la mayor parte del contenido se puede leer, excepto donde dice inconsistente y las fórmulas que están cubiertas ahorita por la cabeza del profesor. Una vez que extraemos este cuadro, entonces ya no nos interesa volver a extraer todo el contenido que ya está visible. Así que
buscamos el siguiente cuadro que tenga la mayor cobertura del contenido que todavía no hemos extraído. En este caso, encontramos otra parte del video donde el profesor está ocultando la matriz aumentada que ya habíamos extraído anteriormente, pero la palabra inconsistente y las ecuaciones están visibles. Así que es fácil de ver que si combinamos estas dos imágenes de alguna manera, vamos a poder obtener el 100% del contenido que estaba escrito durante todo este segmento del video. Y eso es lo que hacemos. Primero, aplicamos una binarización de la imagen. Después de la binarización, removemos todo lo que está fuera de la máscara de la pizarra y removemos, si existe el profesor en la imagen, también lo quitamos de la imagen. Y combinamos para todos los segmentos que tengan más de un cuadro clave, los combinamos en un solo y obtenemos algo como esto. A diferencia de los métodos anteriores, no es tan limpio a veces, puede que contenga aún algún ruido de fondo, como se pueden ver estas líneas de la pizarra, cosas que no se eliminaron completamente. Sin embargo, es relativamente limpio y no contiene otros elementos de la parte superior, a pesar de que en ningún momento nosotros hicimos una detección explícita del texto, simplemente nos concentramos en las acciones del profesor. Entonces, este método se puede decir que es 100% no alterno, sino que compatible o combinable con los métodos que describimos anteriormente. Este método lo presentamos el año pasado en la Conferencia Internacional en Análisis y Reconocimiento de Documentos, y obtuvo el Best Student Paper Award, o Mejor Paper de Estudiante. Y bueno, entonces, en esta parte, ahora ya estuvimos hablando de la generación automática de los resúmenes del video. Entonces, les voy a hablar de las siguientes aplicaciones, que serían, en este caso, accesibilidad y navegación avanzada. Para esto, preparé un video. Si lo podemos ver. Ok. Entonces, como ustedes van a ver en este video, en el lado derecho existen todos los cuadros que se extrajeron automáticamente del video original. Cada uno de estos cuadros clave tiene asociada una, digamos, un segmento de tiempo. Entonces, si hacemos clic en alguno de estos cuadros, podemos ver el contenido que estaba ahí. Si hacemos clic en alguno de ellos, vamos a poder entonces navegar a la parte del video donde ese contenido se escribe. Aquí hay otro ejemplo donde hacemos clic en otro cuadro, se hace clic en la S y entonces nos lleva al punto del video donde esa S se acababa de escribir en la pizarra. Ahora, esto es en cuanto a navegación. Cuando nos referimos a accesibilidad, hablamos del caso donde, por ejemplo, algunas personas con problemas de visión, visión baja, tienen problemas en distinguir contenido que tiene bajo contraste, como el manuscrito azul en el lado izquierdo. Para eso, entonces, el usar la versión de la imagen que tiene contraste aumentado, en este caso en blanco y negro, nos puede servir bastante. Si el profesor es un factor muy distrayente, también podemos ver una versión del video donde se elimina completamente el profesor y solamente se ve el contenido en la manera en la que se va escribiendo. Esto es lo que podemos hacer con el procesamiento de la imagen. Y si procesamos el audio, entonces también vamos a poder generar subtítulos para gente que tiene problemas auditivos, por ejemplo. Entonces, por esto es muy importante acelerar el procesamiento automático de videos. Y bueno, entonces, la última aplicación de la que les quiero hablar el día de hoy es las búsquedas avanzadas. Esto es fuera de, digamos, hacer búsquedas tradicionales basadas en keywords cuando necesitamos encontrar material un poco más complejo. Aquí tomamos esos resúmenes que generamos anteriormente y tratamos de unizarlos para poder permitir estas búsquedas avanzadas. Esto incluye esas fórmulas manuscritas en la pizarra. Y si hay material de apoyo para la clase, como notas o algo así, también podemos hacer búsquedas entre video y ese material correspondiente. Para darles una idea de qué estamos hablando, podríamos, por ejemplo, tomar una fórmula que aparece en el video de la clase y buscar otros videos de la misma clase o de otras clases donde la misma fórmula ya estaba manuscrita en la pizarra. También, si tenemos las notas de esa clase, podemos agarrar esa fórmula y podemos buscar las notas correspondientes de otra clase donde la fórmula también aparece en las notas. Y lo más interesante es, por ejemplo, tomar las notas
donde aparece una fórmula y navegar a la parte del video donde se escribió esa fórmula en particular, o viceversa, agarrar la parte del video donde está una forma y de ahí navegar a las notas de la clase a donde se escribió esa fórmula en particular. Entonces, ese es el tipo de aplicación que estamos desarrollando. Para eso propusimos el motor de búsqueda visual TangentB. Este motor de búsqueda se basa, en este caso, se está aplicando a las expresiones matemáticas en estos materiales de las clases. Está basado en emparejamiento de los ejes de grafos de línea de vista o line of sight graphs. Es de dominio agnóstico, pero en este caso le estamos dando el dominio específico de clases porque usamos un módulo de reconocimiento específico. En este caso, un reconocedor de símbolos matemáticos. Perdón. Código fuente de este programa, igual que muchos de los que les he presentado anteriormente, está disponible en línea. Ustedes lo pueden bajar y pueden jugar con él. ¿Cómo funciona el motor de búsqueda TangentB? Bueno, tal vez esto se le va a hacer un poco más familiar a la gente que ya llevó la clase de base de datos. Empezamos con una consulta, que en este caso sería la imagen. Con la imagen, nosotros la preprocesamos y extraemos un grafo, el grafo de la consulta. Solamente que en lugar de usar un query como se usaría en otros contextos, una palabra clave o algo, las palabras clave en este caso serían los ejes de ese grafo. Con eso, tratamos de buscar candidatos en el índice espacial. A partir de esos candidatos, entonces, agarramos los candidatos más prometedores y aplicamos un algoritmo de aproximación de isomorfismo de grafos, que con eso podemos obtener los resultados de la búsqueda. Voy a mostrar otro video. Aquí, como pueden ver, agarramos una fórmula escrita usando el lenguaje LaTeX y la utilizamos como búsqueda dentro de los videos de las clases. Así que encontramos muchas fórmulas iguales o parecidas. Si tenemos dudas por qué algunos de estos resultados aparecen aquí, podemos utilizar la visión especial del sistema que nos muestra las partes del grafo que se encontraron que están en común entre la consulta y el video. De esa manera, entonces, tenemos los resultados y si hacemos clic en alguno de ellos, podemos navegar a la parte específica del video donde esa fórmula se escribió en la pizarra. En este caso, podemos también, digamos, seleccionar algún otro resultado y lo que va a hacer es exactamente lo mismo, solamente que siempre nos lleva a la parte donde el primero de estos componentes conectados se escribe en la pizarra. Y así es como funciona el motor de búsqueda TangentB. Este sistema lo presentamos hace 2 años en la Conferencia Internacional en Fronteras de Reconocimiento de Manuscritos y recibimos el Best Paper Award de la conferencia. Y bueno, esto es lo que les quería mostrar el día de hoy. Como conclusiones, podemos decir que la situación actual ha incrementado la necesidad más que nunca de desarrollar estas herramientas que nos sirven mucho en la educación en línea. El procesamiento automático de videos de clases va a facilitar muchas aplicaciones como las que les acabo de mostrar y muchas otras que son útiles no solamente para los estudiantes, sino que también para los docentes. Y pues los avances en la inteligencia artificial nos permiten que este procesamiento se vuelva cada vez más preciso y que lo podamos hacer cada vez a mayor escala. Así que muchas gracias por su atención y si tienen consultas, este es el momento. Agradecemos al Dr. Kenny Dávila por el desarrollo de la conferencia Procesamiento Automatizado de Videos de Clases y sus Aplicaciones. A continuación, abrimos un espacio de preguntas y respuestas para contestar las consultas de la audiencia, por lo que les invitamos a hacer las mismas a través de los comentarios de esta transmisión. Dr. Kenny Dávila, tenemos la primera consulta. ¿Es posible que se pierda contenido durante la minimización de conflictos? Esta es una muy buena pregunta.
La verdad es que sí es posible que se pierda contenido durante la minimización de conflictos, por la manera en la que el algoritmo funciona. El problema es que estamos hablando de una optimización que no es perfecta. Tenemos que usar un algoritmo aproximado, o lo que se conoce como un algoritmo voraz o greedy, que no siempre va a encontrar la solución óptima, sino que trata de encontrar una solución que es relativamente buena en un tiempo corto, digamos. Entonces, durante el momento en cómo se corta el video, hay dos posibilidades. Es posible que subsegmentemos el video. Esto es, que no partamos del video lo suficiente, entonces perdemos contenido porque hay algunas partes del contenido original que se borran demasiado rápido y nosotros estamos creando segmentos de video demasiado grandes. Ahora, si cambiamos un poco, ajustamos los parámetros del algoritmo, es posible que traigamos todo el contenido, pero entonces perdemos compresión porque se van a generar, en vez de unas 10, 15 imágenes, vamos a estar generando 40, 50, entonces pierde su valor como un algoritmo, digamos, de resumen. Entonces, hay que encontrar siempre ese balance entre ajustar los parámetros de manera que podamos extraer la mayor parte de contenido, lo que sería tener la exhaustividad más alta del contenido extraído versus, digamos, el problema de la compresión, tratar de minimizar la cantidad de imágenes que usamos para generar nuestro resumen. Muchas gracias, doctor Kenny. A continuación tenemos otra consulta. ¿Es posible utilizar estos métodos en otras aplicaciones? Bueno, en corto sí. Siempre, siempre es posible tomar estos algoritmos y aplicarlos en otros dominios donde puedan ser útiles. Digamos, la detección de texto. Nosotros es uno de esos casos donde estamos usando inteligencia artificial que fue, digamos, desarrollada para una aplicación general o más genérica, digamos, detectar texto en imágenes generales y nosotros la estamos aplicando al dominio específico de los videos de la clase. De la misma manera, podemos agarrar algunas de las herramientas que creamos aquí y las podemos aplicar en otros casos, según sea útil, según sea necesario. Y a veces de eso se trata la investigación, de poder encontrar herramientas que han sido desarrolladas en algún campo muy distinto y poder aplicarlas a problemas similares en otro campo que normalmente uno podría decir que no parecen tener nada en común. Muchas gracias nuevamente. Continuando con las consultas, ¿por qué se habla tanto de las acciones de escritura y borrado? ¿Qué pasa con otras acciones? Bueno, la razón por la que hablamos mucho de las acciones de escritura y borrado comparado con, digamos, otras acciones como salir de la imagen o, digamos, agarrar el borrador o, digamos, explicar o señalar alguna pizarra es porque borrado y escritura básicamente determinan la fórmula de esta función. Si podemos mostrar la diapositiva. Aquí, como ustedes pueden ver, básicamente esta función es el contenido que está escrito en la pizarra y se define mediante dos acciones. Cada vez que el profesor escribe, el valor de la función aumenta. Cada vez que el profesor borra, el valor de la función se decrementa. Entonces, como lo que nos interesa es extraer el contenido, estas dos acciones son básicamente, por así decirlo, la entrada y la salida de ese contenido a nuestro sistema, al video. Entonces, el poder detectarlas, el poder enfocarnos en ellas, nos ayuda a saber cuándo podemos extraer el contenido de la mejor manera, utilizando tal vez una cantidad de imágenes muy más pequeña, porque digamos, estaría mal tratar de sacar contenido antes que el profesor termine de escribirlo. Sería como una pérdida, ya que tendríamos que hacerlo más de una vez. Necesitaríamos muchas imágenes adicionales. Estaría mal tratar de sacar el contenido después que el profesor ya lo borró. No se puede, se perdió. Entonces, al poner atención en estas dos acciones en particular, nosotros podemos tener un mejor control de cómo extraemos el contenido. Al mismo tiempo, sí estamos usando de manera implícita algunas otras acciones. Por ejemplo, lo mencioné en el caso de las acciones de salida.
profesor está fuera de la imagen, entonces podemos con más confianza extraer esa imagen donde el profesor ya no está visible y entonces así sacamos el contenido, pero digamos es como un caso bien específico donde esa acción es útil. Igual, si estuviéramos trabajando con otras aplicaciones, tratar de, por ejemplo, determinar qué contenido es más importante, sería bueno determinar si el profesor está señalando con la pizarra, este tipo de cosas que nos dan, por ejemplo, una pista de lo que está pasando. Muchas gracias nuevamente al doctor Kenny Dávila por sus respuestas a las consultas y también por sus consejos, por lo que le solicitamos compartir con nuestra audiencia su mensaje final, especialmente a nuestros estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Bueno, los estudiantes, me gustaría decirles que se esfuercen siempre, que trabajen, que no se dejen llevar por la cultura que tenemos en Honduras. A veces es un poco complicada. A veces la gente les puede decir a ustedes que no pueden hacer cosas porque ellos no las pueden hacer, pero tal vez ustedes sí pueden. A veces les van a decir que están locos por tratar de hacer ciertas cosas porque Honduras las cosas no funcionan así. Entonces ustedes no se dejen llevar por esos comentarios. Como una pequeña anécdota, hace algunos años a mí alguien me dijo que estaba loco y que era virtualmente imposible hacer reconocimiento de manuscritura en Honduras. Y pues a los años, ahí fue en una conferencia internacional de reconocimiento de manuscritura, es donde logré publicar mi primer paper. Al mismo tiempo, como los mostré anteriormente, fue en esa misma conferencia internacional donde años después obtuvimos el premio mejor paper. Entonces, si yo me hubiera quedado con lo que me dijeron originalmente y me hubiera, digamos, hubiera aceptado eso como una realidad, creo que esto nunca hubiera pasado, porque uno no puede, digamos, hacerle mucho caso a la gente negativa. Uno tiene que esforzarse y uno tiene que trabajar en lo suyo, especialmente si ustedes saben que tienen una buena idea. Enfóquense, trabajen y construyan. No se dejen intimidar por lo que dicen otra gente. Damos nuevamente nuestras mayores muestras de gratitud al doctor Kenny Dávila por sus aportes y conocimiento compartido en el desarrollo de esta conferencia, a quien agradecemos su disponibilidad y tiempo a pesar de todas sus responsabilidades diarias. Para finalizar con la conferencia, Procesamiento Automatizado de Videos de Clases y sus Aplicaciones, agradecemos a cada uno de los participantes de nuestra audiencia, invitándoles a estar pendientes de las próximas actividades y conferencias que se desarrollarán en conmemoración de la Semana Internacional de la Ingeniería, organizada por la Facultad de Ingeniería de UNITEC. Les invitamos también a entrar a nuestra página web www.unitec.edu, así como a todas nuestras redes sociales como UNITEC Honduras, para conocer nuestra amplia oferta académica, instalaciones, beneficios y mucho más. Reciban de la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, un afectuoso saludo a la distancia. ¡Feliz noche!